Bueno, sí, vale. F1. Sí, no sé por dónde iba. Vale, sí, Silent Hill. Estaba por culo. Ah, para Ser, ¿cómo? Era protagonista, se llama Harry Mason, ¿puede ser? Espera, a ver si me acuerdo de los nombres. Está el Harry Mason y luego la policía, que era Cheryl o algo así. Y luego está la hija que se llamaba Niña 1. Niña 1, no tengo ni idea. Buenas a la gente de YouTube, a Silent Hill. Vamos, para adentro. Entonces, continuar sería el último punto de cargado, pero nunca me fío de los continuar. Nunca me fío de los continuar. Guardados 18, guardados 16, 15, 1 hora 50 de juego tenemos. Vale, vamos a hacer una recapitulación breve. Porque es el principio de stream y porque llevamos como 6 capítulos en YouTube y toca hacer recapitulación breve. Yo había pillado un ácido. No se oye el juego, ¿no, gente? Pero me estaba vibrando el mando. Yo había pillado un ácido con el que se lo tiré a una mano que estaba sosteniendo algo, abrí la mano y pillé un emblema de oro. Eso en el laboratorio de química. Aquí fuera. Voy a hacerme a los controles otra vez porque es la segunda vez que juego. O sea, recordad que es la segunda vez que juego. La primera fue en el anterior stream y esta es la segunda. Entonces, correr así. Ok. Lo que estuve haciendo en el anterior stream, como decía, pillé la medalla esa de oro. No sé si necesito, creo que sí, algo más. Y aquí en el patio había como para meter esa medalla de oro y pasar a la siguiente zona. Luego, el menú cómo es. Luego, estuve, como es un survival horror, me centré en gastar la mínima cantidad de recursos posible. Con lo cual, tenemos 4 fabadas y 4 botiquines. O sea, tenemos 8 curaciones. Entre fabadas y botiquines tenemos bastante. Y luego, 166 tiros de pistola. Porque prácticamente no le he disparado a casi nada. Ahora me he permitido disparar a algún que otro topo bebé. Y algún pío. Al pío pío no les llega a disparar, pero bueno. Y pillamos el medallón de oro. Tiene grabado la imagen de una torre con un reloj, encontrada en el laboratorio de química. O sea que estamos en esta cosa. ¿Quieres saber por qué el mando vibra? Está en el manual. Vale. Aunque esté en el manual, ¿es algo que podría yo descubrir por mi cuenta? Si es algo que podría yo descubrir por mi cuenta, muy buenas, Tyrex. Mejor no me lo digas. Qué rico el colegio. Me mataron de la hostia aquí en el colegio. Si es algo que podría descubrir por mi cuenta, no me lo digas. Sé que no hay sonido del juego, pero ¿oís al menos los pasos y demás? En plan, ¿lo oís bien? No quiero subirlo más porque. En plan, si se oyen los pasos en bajito está bien. Luego, cuando haya sonido, se oirá. A ver cuánto tardas. Yo lo descubrí hace una semana recién. Vale, entonces no me lo digas. Entonces no me lo digas. Vale, entonces, tenemos el emblema este de oro. Y sé que aquí fuera en el patio creo que se podía poner o algo así. El caso es que sé que voy a necesitar algo de una torre de plata o algo así. Vamos a volver a leer los documentos. Sé que los leímos en el stream anterior y en capítulos anteriores de YouTube, pero necesito leerlos porque no me acuerdo. Así que. Está escrito con sangre. 5, 10, 12 era. 5, 10, 12, de eso me acuerdo. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven al silencio, despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa. Abre la puerta del tiempo, pues supongo es donde tengo que meter el medallón que tengo. Y supongo que habrá otro medallón. Ah, porque hablaban de algo de una torre de plata o algo de plata. 5, 10, 12. O sea que esto me indica que cuando abra ese sitio va a haber un boss. Está escrito con sangre. Y antes en otro stream, en un stream que he hecho ahora de Final Fantasy VII Remake, había comentado, lo comento ahora también en el de Silent Hill, que yo recuerdo de haber visto un vídeo de bosses, que había un boss de Silent Hill, no sé si del original o de Silent Hill 2 o de algún Silent Hill, que era una polla enorme a la que había que matar cuando abría la boca pegándole un tiro dentro. No sé si es de este juego o es de Silent Hill 2 o es de otro Silent Hill y no quiero saberlo. Pero me suena que era como un boss importante o un boss final o algo. Como me haya spoilado el boss final de este juego, voy jodido. Porque de hecho estuve prediciendo un montón de cosas donde había curaciones. Lo del gato, que me quedé loquísimo. Lo del gato no lo sabía para nada, ¿eh? Entonces, por ir avisando, si ese boss está en este juego,
En cuanto lo vea, voy a saber cuál es y voy a saber cómo derrotarlo muy fácilmente. Y es una putada. Está escrito con sangre. 10. Laboratorio de la alquimia, que esto es lo que dice. Oro en la palma del anciano. Su puño encierra el futuro. Cámbialo por el agua del sabio. El agua del sabio era ácido. Se lo dimos a la palma del anciano. Abrió la palma porque básicamente era a punto de derretir con el ácido. Y pillamos el emblema de oro. Entonces lo que me falta por hacer para abrir la zona, la bestia esa chunga, será esto. Está escrito con sangre. 12. Un lugar con canciones y sonidos. Aula de música, supongo, o algo así, si es que existe. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas o aula de inglés, o bueno, de inglés, de otro idioma. Despertará al escuchar la orden. Esta es la pista, como lo otro era con el agua del sabio no sé qué. La pista de esto tiene que ser lo de despertará al escuchar la orden. O sea, el lugar con canciones y sonidos, si hay aula de música iremos ahí, y en otras lenguas, o sea, aula de idiomas o aula de música. Y la pista es despertará al escuchar la orden. Que vos Vic, que no te escuche muy bien. Es como una especie de polla enorme que abre la boca y tienes que dispararle la boca. No sé de qué juego es, pero recuerdo que era de un Silent Hill eso. Y lo vi en un vídeo de como de recopilación de bosses o algo así. Así que tenemos que ir al patio. O no necesariamente. Voy a buscar algún tipo de aula de música o aula de idiomas. ¿Cómo era el mapa? Pero no le digan de dónde es. Entonces es del 1. No le digan de dónde es. Y aquí hay un montón de gente que conoce el 1. O sea que es del 1. Aparte lo recuerdo como con gráficos mierdas. Yo creo que es del 1 y creo que es el boss final del 1. Por eso lo estaba comentando ahora. Porque me he acordado y creo que tengo jodidamente spoileado el boss final del 1. O un boss importante del 1. El caso es que era como una polla que abre la boca y poco más. A pasarme otra vez Silent Hill, ya me habéis metido las ganas. Está, lo poco que he jugado, está bastante interesante el juego. Ah, vale, sí, ya sé cuál es. El José también lo sabe. A mí también me dan ganas de jugarlo. ¿Qué vos, Vic? No te... Vale, todo leído. Entonces, ¿cómo era el mapa aquí? Con el triángulo. Ah, estoy buscando o un aula de música, o quizá el salón de actos puede ser, aunque ahí creo que ya estuve. O un aula de música, o un aula. La torre del reloj está ahí justo fuera. Y yo ya tengo uno de los emblemas. Vamos a ir a ponerlo. Para ello, vamos a matar, yo creo, a los topos de fuera. Para poder investigar tranquilamente. Vamos a gastar como 10 balas ahí. Ahora, recién me entero de que puedo hacer esto con él. El caso es: vamos a poner el emblema. Por si pasa algo. Y vamos a buscar el poste plateado. Vamos a buscar algo de lenguas, algo de sonidos, algo de dar una orden. Pero me voy a permitir en el principio del stream gastar balas aquí. Vamos a gastar balas para poder investigar esto tranquilamente. ¿Se oye el juego bien, gente? Yo creo que está muy bajito. Espero que no venga el otro. Vale, rematado con patada. Chunga. ¿Dónde está el otro? Sé que había dos. Y no quiero que me pille por sorpresa. Tiene que estar al fondo, al lado de la puerta. Si no lo hubiera agregado, no necesitaría matarlo para investigar. Pero bueno, ya que lo he agregado. Llevo ahorrando balas todo el juego, o sea que me he permitido una pequeña licencia de gastar 10 putas balas. De hecho, lo que vamos a hacer ahora va a ser recargar antes de que me la líen. He gastado 6 balas. Yo he gastado más, ¿no? Ha debido recargar o algo y no he caído. Vale, entonces aquí ya no hay más enemigos. Y yo esto lo investigué. Un sol dorado. Me da bastante mal rollo este puto juego. Vale, un sol dorado. Ok, entonces esto no era. Entonces, medallón de oro. Usar. Medallón en caja. Un sol dorado. Y ahora no pasa nada. Ese cadáver no se va. Con lo cual igual lo he matado para nada.
Espero que no vuelva a spawnear. La puerta no se va a abrir porque necesito otro emblema. La puerta de la torre está cerrada. El reloj marca las 12. Era 5, 10, 12. 5, 10, 12. Y ese es el 12. Me falta el 5 y el 10, que supongo que... ni puta idea. Y esto era lo de plata, que yo decía. Una luna plateada. O sea, necesitaré un medallón de plata. Aula de música, aula de idiomas extranjeros o algo así. Y se activa con una orden. Igualito al del Resident 3, esa torre no la he visto, así que no tengo ni puta idea. Me vibra el mando y no sé por qué es. Me gustaría saberlo ahora que como me ha dicho que es por algo. Cosa que no sabía. No tengo puta idea. Voy mal de fabada, en plan de vida. Quizá me debería comer una fabada o algo. La torre mítica del R3, Vic. Sí, sí. Lo que no sé es esta torre. El R3 sí que la conozco, claro. ¿Ahorraste para este momento? Sí, pero igual se siente mal como gastar balas y gastar curaciones. ¿Se parece una botella de vodka eso, Vendetta? ¿What? ¿Qué cosa? Lo he leído tarde, yo creo. Lo he leído muy tarde. A mí también me dan ganas de jugarlo y me lo he pasado ya 10 veces en difícil. Yo es mi primera... Aquí hay que correr porque tenemos uno justo delante. ¿What? Ok. Vale. Pues me tengo que chutar una fabada. Me tengo que chutar una fabada porque aquí o esquivo de puta madre o estoy jodido con la vida que tenía. Ah, llamo un muerto para empezar, llamo un muerto. Cuando tomaste tu agua, esa huella parece una botella de vodka. Es Solán de Cabras. Es una agua pija. Bastante pija el agua esta. Vale, entonces, sabiendo esto, no me gusta gastar cosas. Lo que voy a hacer ahora es solo gastar balas en el primer topo. Tenemos 160... Vale, sí, no está para gastar. Voy a tirarme una fabada para estar en verde. Lo malo es que ya solo tenemos 7 curaciones, que sé que son muchas, pero a mí me parecen pocas igualmente. Hemos leído la info, sabemos ahora que no tengo por qué meter el medallón ahora. Así que voy a matar al primer topo bebé. Y el segundo topo bebé me va a sudar la polla. Y este... Espera, no. Si no sé 100% si se va a quedar muerto, como no lo tengo que hacer ahora, lo mataré cuando tenga que hacerlo. Soy buenísimo, pero no sé si tenía que ir por aquí. Sí, porque tengo que subir. Vale, entonces... ¿No hay topo? No hay topo. Aula, sala de música. Biblioteca. Ahí podría haber libros en otras lenguas para dar la orden o algo así. Pero, laboratorio de química. Ya hemos hecho lo de ahí. Sala de música es mi mejor pista. Igualmente, me gustaría subir. En el tercer piso solo había la azotea y estaba cerrado. O sea, mi mejor y única pista. No hay sala de idiomas extranjeros o algo así. Así que tengo que ir a la sala de música. Casi 100% confirmado. Ahora, ¿cómo dar la orden? No lo sé. Creo que las aulas estaban cerradas en este piso, igual que en el de abajo. Los baños estaban abiertos, pero no había nada reseñable, así que tengo que ir por... no creo que al fondo a la izquierda esté abierto. Creo que tengo que ir por el almacén del laboratorio, bajar por abajo e ir por donde las taquillas. Pero por si acaso, voy a investigar aquí hasta el fondo. Ya te aprenderás el colegio sin ver el mapa. Ojalá, porque si no la voy a palmar, que flipas. Vale, entonces ahora... Necesito que se me ponga la cámara hacia adelante. Vale. Dime que no era la puerta de antes a... Me estoy meando ahora, me cago en des. Dime que no era la puerta de antes a la izquierda. En la puerta de antes a... Vale, desde... con esta... A la derecha, la siguiente. Pero yo tengo un topo. Ahora. Bien. ¡Abre la puerta, payaso! ¡Abre la puerta! ¡La he abierto! ¡Cojonudo! Vale, tengo dos topos. Voy a tener que disparar aquí. Voy a tener que disparar porque juraría que he visto la sombra de un topo a la izquierda y la sombra de un topo a la derecha. O los traigo a todos a izquierda y hago vueltita, o tengo que disparar a uno. Y por ende a los dos, porque se me van a juntar. Ah, no, espera, pero tengo la... Espera. Está abierto, o sea que no tengo que dar toda la vuelta. Puedo ir a la sala de música sin matar. Bien. Vale.
¿Cómo? ¿Eh? No sabía que se podía hacer eso. O sea, puedo ir sin hacer ruido. ¿Cómo era para la cámara? ¿Cómo era para la cámara? He dicho. ¿Cómo era para la puta cámara, macho? No me dejan. Ahora. Vale, cuando estoy pegado a superficies. Puedo hacer eso para ir como en sigilo o algo. Un piano. Tenía que dar la orden. Para. No me acuerdo qué. Y una torre de plata indicaba el lugar. O sea, si encuentro la torre de plata, quizá encuentre la orden. Eso parece escrito con sangre. Y no hay ningún enemigo. Dorime. Si eso es un aviso de que va a haber enemigos. Recuerda, no me puedes dar. No solo ningún spoiler, sino ninguna pista. Y aunque sé que no has dicho nada, yo me hago pajas mentales. Vale, no voy a ser tan nazi tampoco. No voy a ser tan nazi. Pero eso, ese comentario me da que pensar que va a haber enemigos aquí o algo. En cuanto lea esto. Está escrito con sangre. Arriba pone Don't Trust. Don't Trust Anyone. Es que se lee muy mal con estos gráficos. Don't Trust Anyone. Over 30? ¿Thirsty? Moonraid, eso. No, no sé lo que pone. No sé lo que pone. Cuento de pájaros sin voz. Primero voló el avaro pelícano, ansioso de ser recompensado, agitando sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma, superando al pelícano, yendo aún más lejano. Y ahora es un cuervo, volando más alto que la paloma, para demostrar que quiere y que puede, no sé leer. Llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo, al lado de un pájaro amigo, no sé leer las comas. Finalmente llega una corneja, deteniéndose hábil y rápidamente, para bostezar y echarse una siesta. ¿Quién señalará el camino? Lo del poste de plata. ¿Quién señalará el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? No me ataca nadie. Ok. Vale. Viva Cristo. Vamos a leerlo otra vez. Cuento de pájaros sin voz. Cuento de pájaros sin voz en el aula de música. Primero el pelícano. Ansioso. De ser recompensado con sus alas blancas. Pelícano recompensa a las blancas. Luego paloma, silenciosa. Superando al pelícano y yendo aún más lejano. Pelícano, paloma. O sea, paloma, espera. Sí, pelícano, paloma, cuervo, cisne. Pelícano, paloma, cuervo, cisne. Por si acaso hay que hacer algo con el orden. Pelícano, paloma, cuervo, cisne. Cuervo, más alto. Demostrar que quiere, puede. Llegar a un cisne. Al lado de un pájaro amigo. Pelícano, paloma, cuervo, cisne, corneja. Pelícano, paloma, cuervo, cisne, corneja. A ver, repetiendo, para usted echarse una siesta. ¿Quién señala el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Pues tu puta madre lo sabrá. Si es algo obvio y tal, pues no tengo ni puta idea. No se abre, qué raro, no parece que esté cerrada con llave. O sea que habrá que hacer algo para abrir esto y esto contendrá la recompensa de plata esa. El poste indica la recompensa. ¿A quién será el poste? Tenemos pelícano paloma, cuervo, cisne, corneja. Pelícano paloma, cuervo, cisne, corneja. Pelícano, paloma, cuervo, cisne, corneja. Pelícano, volar alto. Paloma, volar más alto. Cuervo, volar aún más alto. Cisne, descansar con colega. Y corneja, está todo el chilling o algo así, había dicho, creo. No me acuerdo de cisne, no le he prestado mucha atención. Pero el cisne está todo el chilling también, igual que. El cisne y la corneja están todo de chilling y los demás están compitiendo entre sí. Yo no puedo hacer ese puzzle sin ver guía. ¡Oh! Este es el. En el primer capítulo me dijisteis que. A ver si conseguía hacerlo el piano, me acabo de acordar, sin guía. Esto es lo del piano. O sea, que esto es lo de que. Lo de que era súper jodido y hacer sin guía y demás. Vic, ¿te gustan los anillos? Pregunta random. Hace tiempo, cuando era más joven y demás, 16, 17, 18 años, y llevaba mis pintas de heavy y demás,
Sí que solía llevar anillos puestos. Ahora no llevo nada. Ah, lo que sí que me gustan son un montón los colgantes, las pulseritas y esas cosas. Pero no llevo nada puesto, porque no tengo nada bonito. Bueno, sí tengo cosas bonitas, pero se me rompen muy fácil. Tengo de hecho el taladro clave de Tengen Toppa Gurren Lagann por aquí. Y tenía un tetragramatón que me regaló mi madre, pero que se me ha roto. Se me acaba rompiendo todo. Ah, o sea que esto es el puzzle que todo el mundo dice que iba a tener que mirar guías, que no sé qué, que había que mirar guías. Estaba a punto de hacer una pregunta leve, pero no la voy a hacer. A ver, ¿qué información tenemos? Tenemos Pelícano. Tenemos pelícano que quiere volar alto, paloma que quiere volar más alto, cuervo que quiere volar aún más alto, y luego cisne y corneja que están de chilling con colegas. Supongo que cisne y corneja están de chilling entre ellos dos, aunque no se hayan presentado a la corneja después. Y los demás están compitiendo entre sí. El pelícano quería una recompensa por lo de sus alas blancas y demás. ¿Quién será la clave? Poste plateado y demás. Vamos a leerlo otra vez. Y el piano está cerrado. Cuento de pájaros sin voz. Cuento de pájaros sin voz. Primero voló el ávaro pelícano. El pelícano es ávaro. No recordaba eso. Ansioso de ser recompensado agitando sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. Cuento de pájaros sin voz. El pelícano es ávaro y la paloma es silenciosa. Vale, pues. Superando al pelícano, yendo aún más lejano. La paloma es silenciosa, el pelícano es sábalo. Y ahora un cuervo, volando más alto que la paloma para demostrar que quiere y que puede. Me cae bien el cuervo. Llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Está planeando, no volando, así que el cisne está por debajo de estos tres. Porque los demás estaban compitiendo por ver quién estaba más arriba, mientras que el cisne está planeando, no volando. Y está de chilling el colega con un pájaro amigo colega. Entonces el cisne es amigo de la corneja, que finalmente llega, deteniéndose hábil y rápidamente para bostezar y echarse una siesta. O sea que no está volando atol. A corneja, abajo del todo. Si es una especie de orden de pájaros de quién está más arriba, quién está más abajo. La corneja está abajo del todo porque está durmiendo. El cisne está planeando. O sea que sería. El orden que nos han presentado es pelícano, paloma, cuervo, cisne, corneja. Pero de orden de altura descendente hacia arriba sería corneja, cisne, pelícano, paloma, cuervo. Ahora bien, no sé qué hacer con este orden, pero si hay algún orden de altura sería ese. ¿Quién señalará el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? La recompensa de plata la señalaba el poste, según leímos en el documento de sangre. El poste. Había dicho alas blancas el pelícano y que era ávaro. Y que quería una recompensa. La recompensa es. ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? El pelícano está buscando la recompensa. Pero hay dos que están por encima del pelícano. Vamos ordenando la información, vamos mirando la clave. El caso es que el pelícano quiere la recompensa de plata. ¿Quién señala el camino? El pelícano. El pelícano va por la recompensa de plata. ¿Quién será la clave? El cuervo, porque es el que más arriba está, supongo que compitiendo con los otros dos por llevarse la recompensa de plata. Sé que todo esto son pajas mentales, pero no quiero mirar la guía. Así que. Bueno, joven, me paso a retirar, espero que logre avanzar. Muchas gracias, tío Goma. Ahí estamos. Anillo de castidad. Me estoy meando, así que vengo. Lo que tengo claro es que necesitamos hacer algo con esto de los pájaros. En algún sitio se debe poder interactuar con algo. Nos habían dicho también algo de la orden indicar al coso, o que había que dar una orden o algo así. Y algo de un poste que indica el coso. O sea, ¿quién será el camino? El poste de plata. ¿Quién será la clave? ¿El pelícano? ¿O el cuervo? El pelícano es el que quiere ser recompensado, o sea, es el que está buscando la recompensa. Y el cuervo está más alto. ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Creo que el camino lo señala el poste, como nos han dicho abajo. La clave es el pelícano. ¿Quién llevará la recompensa? El cuervo, que es el que quiere y puede. Ha dicho, yo quiero y puedo y subo más alto. Y los demás están de chilling o algo. ¿Quién señala el camino? Poste. Clave, puede que pelícano, puede que cuervo. ¿Quién será la clave? Pelícano, creo. ¿Y quién llevará hasta la recompensa de plata? Cuervo.
sea, poste, pelícano, cuervo. Corneja y cisne están de chilling y pelícano compitiendo con paloma. Pelícano, Álvaro que quiere recompensa, compitiendo con paloma silenciosa y con cuervo que quiere y puede. Cisne de relax planeando, buscando un colega. Y corneja que se echa una siesta. Finalmente llega una corneja, deteniéndose a abrir rápidamente. Para bostezar, echarse una siesta. Ok, lo aprendido todo de memoria y más o menos lógica efectuada. Ahora bien, necesito encontrar el poste que me indique el camino para poder interactuar con esta información. Con el piano no se puede interactuar, así que el piano será que simplemente cuando completemos el puzzle se abrirá y tendrá la recompensa de plata. Porque no me deja. No parece que esté cerrada con llave, pero no se abre. O sea que nos han dicho que lo podemos abrir. Ahora bien, tenemos que buscar por aquí en los alrededores algo para. Vale, espérate. Algo para interactuar con esta información de las aves. Joder. No quiero disparar al que está en el suelo, quiero disparar al que está arriba. Vale, he gastado un cojón y medio de balas, pero aquí tenía que hacerlo porque tengo que investigar. Bastante pues estamos ahorrando. ¿Este está muerto? Deben estar muertos los dos. Vale, tenemos toda la información en la cabeza todavía. Sí. Estamos en verde todavía. Yo creía que me habían pegado bastante. Ok, lo que sí que hemos gastado 11 balas, así que voy a recargar. Estoy viendo que como me pusiera a disparar un poquito más, voy a gastar todas mis reservas, así que voy a intentar a partir de ahora seguir esquivando. Tenemos toda la información, solo necesitamos saber qué hacer con esta información. Espero que las taquillas me den algo de info. Ah, no, esto era lo del gato. Pero lo del gato ya lo hice. Espera, yo las taquillas que abrí fueron de la primera planta, creo. Porque yo lo del gato ya lo hice. O quizás me morí y no volví a hacerlo. Quizás me morí y no volví a hacerlo, porque juraría que estas taquillas son iguales. Y al gato se lo comieron o algo así. Esto ya. Ya lo hicimos. Solo es un gato. Y esto es lo que yo no escuché porque me fui. Esto es lo que yo no escuché porque me fui. Y la taquilla estaba vacía del gato, ok. Sabiendo, o sea, me daba penita el gato encerrado, pero sabiendo que se va a morir si lo libero. Muah. Igual no debía haberlo hecho. Que también, ¿qué coño hace un gato ahí? Pero bueno. Vale, entonces me mataron y había que volver a hacerlo. Esto es importante para algo. ¡Hostias! Pero si había matado a todo el mundo, ¿qué dices? O sea, gasté las balas para nada. Joder, no sé dónde estoy. Estoy en un aula. Taquillas, interrogación. Necesito alguna pista. Necesito el poste de plata o cómo dar la orden. En la sala de música ahora pone que hay un piano. La orden tocando el piano, pero no se abre. El poste de plata indica el camino. Joder. Balas. Poste de plata indica el camino. Necesito dar una orden. Emba, ¿qué tal los cosas? Hemos pillado la información de la sala de música. Pero no sé qué hacer con ella. No sé dónde interactuar. No sé dónde estarán. Las referencias a los pájaros y tal. No sé dónde habrá que interactuar con toda esa información. Así que tengo la info, pero no sé qué hacer con ella. No sé qué hacer con ella. Vamos a ver, estoy explorando las aulas. En las aulas no hay nada. La biblioteca juraría que ya la exploré.
Un botiquín y el sonido al fondo. Aquí me mataron, porque aquí yo ya pasé, pero me mataron. Y nunca descubrí cuál era el enemigo, a pesar de que suena la radio. Nunca descubrí qué enemigo era, a pesar de que sonaba la radio. Llamo botiquín. Nunca descubrí qué enemigo es. No sé si era un pío sombra de estos. No sé qué hacer con la información que tengo. No hay libros útiles. El caso es que esta habitación era como rara. Suena a enemigo, pero... Sí que había un pío. Pero nunca lo vi la otra vez. Sí que había un pío. Nunca he peleado contra ellos, así que no sé si... No sé si atacan, no sé si se les puede matar. Sí que hay un pío. Pero al fondo tampoco creo que hubiera nada. Me gustaría guardar, pero... No está ahí el pío. A ver, me pones la cámara como yo la quiero. Llena de plomo al pecho por si acaso. No me gusta gastar balas. Pero sí. Me dejas una puta sombra que dice pío. Y no sé dónde está. Creo que lo perdí todo. Quería mirar con la cámara a ver si podía enfocar arriba, pero no me dejaba el juego. Pues hay un pío y no sé dónde está. Si el pío muere, pues ganamos. Vale. Es que no me gusta el sonido. Suena más cuando me acerco aquí. Pues yo qué sé, tío. Tengo la información, pero no sé qué hacer con ella. En la sala de música habría algo más. Es que en la sala de música no había nada más. En el archivo de la biblioteca, almacén, laboratorio y laboratorio de química ya está todo hecho. Las aulas de la derecha ya las investigué. Me falta leer de la izquierda, que estaban cerradas. Puede que investigar las aulas de la izquierda esté bien. Voy a ir al archivo de la biblioteca, que tengo aquí un acceso directo. Investigaremos el primer piso también, porque necesito... el poste de plata o la forma de dar la orden. O la forma de interactuar con la cosa de los pájaros. Voy a tirarme una fabada. Pero estoy usando demasiadas fabadas. Aquí a la derecha había uno. Y creo que no había gran cosa. O sea, creo que había como balas solo. O algo así. ¡Hostias! Que viene. Puedo disparar con esta cámara. Eso está bien. Vamos a gastar balas, gente. Estoy muy ahorrador desde el principio. No, de hecho no había absolutamente nada. Vale, tengo la información de los pájaros en mi cabeza, pero es que no sé qué hacer con ella. No sé qué hacer con ella. Este podía haberlo ignorado completamente, que no... No puedo hacer nada con... Habiéndolo matado y demás. Vale, puedo investigar las aulas de la izquierda, las que no va a dar nada si es que están abiertas. Y puedo investigar el tercer piso, está cerrado. Puedo investigar el primer piso, las taquillas de interrogación. ¿Interrogación por qué? Voy a volver a las taquillas. La he abierto. Vale, bueno, pues está abierta. O sea, ahora tengo un paso seguro desde las aulas biblioteca, archivo de biblioteca, hasta la parte de... voy a ver por qué la interrogación de las taquillas, porque no me acuerdo. Vamos a ir a las taquillas otra vez. Quizás me dejé algo ahí. Ahora no suena el pío, ni la radio. Voy a investigar eso. No suena ni la radio ni el pío. Como si ya no estuviera el pío ese. Ni puta idea. Por aquí había enemigos. La taquilla es donde el gato. La volví a mirar. La volví a mirar. Pero parece que me dejé algo más, quizá. Tengo paso seguro por las aulas, creo. O más o menos seguro.
En la siguiente aula sí que había enemigos. Tengo que pasar rápidamente. Espera, espera, ¿dónde estoy? No quería salir. Está fuera el pío. Está fuera el pío. Y no sé lo que hace el pío. Taquilla es izquierda. Ok. ¡No! ¡No, no, no! Joder. ¿Cómo estoy de vida? Estoy en rojo. Vale, vamos a tirarnos un botiquín. Estoy gastando muchísimas curaciones. Supongo que es normal esta parte del juego. Pero solo por querer reinvestigar la taquilla me va a costar una curación entera. Cabrón, pero si atacas al que está más cerca. Al final estoy disparando a todo el mundo, me cago en Dios. Estoy gastando. En este capítulo estoy gastando curaciones, estoy gastando todo. Estoy gastando todo en este capítulo. Parece que se recarga automático. Estoy gastando todo. Y no me gusta. Me gusta ir con recursos. Vale, taquilla. Taquilla es interrogación. He liberado al gato y el gato ahora está muerto. De hecho, yo a los de fuera ya los maté y están vivos por algún motivo. Atención, recojan sus pertenencias después de utilizar las taquillas. Un tablón de anuncios de la escuela no tiene nada raro. No hay nada útil. No correr ni jugar en el cuadro de las taquillas, ok. Nada útil. Nada útil. Nada útil. Coño. Nada útil. No correr ni jugar en el cuarto de hasta aquí, ya no en el cuadro, estoy flipadas. Nada útil. ¿Por qué interrogación si no hay nada en ninguna taquilla? Nada adentro. Nada, no veo nada raro. Nada útil. Nada útil. Quizá tenía que sobrevivir el gato o algo. Sí, maté a los de fuera. Dos veces, de hecho, los he matado. O sea, que los enemigos respawnean. Eso es una grandísima putada. O quizá lo maté en otro save y... ¿Por qué taquillas interrogación si no hay nada? ¿Por qué pones una interrogación aquí, Harry Mason, o no, como te llames? Para hacerme perder el tiempo. Más intento investigar las aulas de la izquierda. El poste... Poste plata orden. Poste plata orden. Pelícano, paloma, cuervo, cisne... ¿Cómo se llama el último pájaro? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el último pájaro. En el que estaba de chilling ahí echándose una siesta, no me acuerdo. Investigar primer piso, investigar aulas. Es lo único. Yo investigué baños, no sé si del primero o del segundo piso. No había nada en ellos. Y en uno había un enemigo. Voy a investigar todas las puertas, es lo único que me queda. Estoy en aula. Y aquí no había flechas, así que no había entrado. Quizá entré, pero en otro guardado en el que morí. Así que esto es interesante de investigar, pero primero voy a ir a los cagaderos. Voy a ir a los cagaderos primero. En el siguiente había un enemigo. Ok. Investigué los del primer piso, entonces. Se oye alguien llorando. Esperaba que abriera la puerta de golpe y... Se oye alguien llorando. Quizá en el baño de al lado. Y se oye por las cañerías o algo.
El Vic ya imagina cosas, ¿no? Ha sonado fuertemente. Se oye a alguien llorando. Vamos a suponer que se oye desde el conducto de ventilación y está en el de al lado. Porque yo estoy en el de. Estoy en el de hombres y creo que sonaba más a mujer. Vale, ¿preparados? Aquí había un enemigo. Entonces investigué estos. Ah, pero no había dos cuando yo investigué. Había solo uno. Joder. Estoy gastando más balas que su puta madre, macho. Balas. Yo había oído a alguien llorar. Estamos pafoada. Estoy gastando muchos recursos. Estoy gastando demasiados recursos. Me quedan solo 6 curaciones. Y me vibra el mando y Gomo dijo que es por algo, pero no sé por qué es. Entonces, ¿por qué escuché yo un puto llanto si no me dejan abrir los paños? No creo que tenga. Bueno. ¿Será para darle ambiente como que te dé miedo o algo y no tiene nada de. No sé. Yo no he escuchado nada de ellos, sí. Me estoy vacilando, cabrones. Se ha escuchado a alguien llorar. No me jodáis, no me vaciléis. Se ha escuchado a alguien llorar al entrar aquí. Quizás lo tapé con mi voz o algo. Ah, porque mi voz estaba mucho más alta que el juego, yo creo. Quizás lo tapé con eso, pero se escuchó. Voy a intentar recrearlo, a ver si vuelve a pasar. Yo no he ido. Nada, tampoco. Vosotros os habéis pasado el juego. No vuelve a sonar, hijo de puta. ¿Me lo estoy imaginando en serio? Ha sonado alguien llorando, o sea. No vuelve a pasar. No me lo imagino, me estoy vacilando. Ok. Investigar aulas. Investigar aulas. Ya podías encender la luz, colega. Investigar aulas. Necesito algo para utilizar la información que he ido recabando. Algo con lo que interactuar, algo que me indique qué son los pájaros, el poste de plata, la orden, algo. Es que no hay nada. Vale, esta puerta de la derecha sale al pasillo y con la otra voy al otro aula que estaba llena de topos. Voy a seguir disparando. A las malas recargo. No, eso sería hacer trampas. Pero lo digo, recargo y así no gasto balas. Y voy directamente al coso. Estás jodiendo. Va, que te follen. ¿Aquí qué hay? Aquí hay nada. Una fabada. Que me la voy a tener que tirar ahora porque estoy en rojo, así que. Vale, en los baños no hay nada, nada más que un llanto que solo yo oigo. En las aulas no hay nada. Biblioteca nada, archivo biblioteca nada, taquillas interrogación, pero las he investigado y no hay nada. O sea que interrogación, ¿por qué? Piano no se abre. La respuesta está en el primer piso o en los pasillos. En los pasillos no he visto nada. La respuesta está en el primer piso. Quizá el llanto era de las cañerías, pero del primer piso porque están conectados los baños también. No sé, F. Voy a tirarme la fabada que acabo de pillar. Ok. Alguien ha llorado de puto canteo. Tercer piso estaba la azotea que no se puede. La cerradura está atascada, no puedo abrirla. Y mi cerebro está haciendo como clic. Tengo la sensación esta horrible de cuando. Por la que me tiré meses sin hacer stream, jefe. Vale, está como haciendo crack mi cerebro. Es una movida. A ver, mi respuesta está en el primer piso. Porque en el segundo no veo nada. Poste de plata, orden. Aquí sé que a mi derecha, o sea, a la izquierda del personaje va a haber uno.
a esta. Entonces le podemos esquivar por fuera. ¿Le puedo pisar? No. Nos hablaban de los profesores en un archivo, pero no entendí por qué. Ahora con lo de los pájaros, igual podría haber una correlación entre pájaros y profesores. ¿Está haciendo? ¿What? No hay nada, ok, vale. Espero que esté abierta. Ah, me he muerto. Ok, tengo que recordar todo lo que está en el mapa porque no va a estar más. Segundo piso todo investigado. ¿Interactué con algo? No. Solo cogí una fabada, unas balas y gasté. Y un botiquín. Tengo por coger un botiquín, una fabada, unas balas. Que si no gasto las que tengo, mejor ni cogerlas. Porque es igual. Tengo toda la información. Lo que no sé es si hay eventos que se triggeren en tanto el pavo este va escribiendo en el mapa, con lo cual tendría que hacerlo del gato. ¿What? Ah, vale. Joder. No sé si hay eventos que se triggeren de ese tipo de forma. O sea que no sé si tendría que reabrir todas las habitaciones. El caso es que mi mejor pista ahora es investigar primer piso. Investigar. Llevo ya una hora y no he hecho nada. No sé cómo voy a subir esto a YouTube. Y la gente me está diciendo que sin guías no se pasó lo del piano. Ok. Vamos a releer la información. Y voy a ir a releer la información. Hostia, qué susto. What the fuck. Men will become monsters. Henry Nat, muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias por apoyar el puto canal. Estamos aquí, primera partida en difícil, primera vez que lo juego. Cuidado con los spoilers. Y estoy un poco perdido. Yo sí lo pasé sin guías, pero me tomó un mes. Una vez sin hacer nada, esto parece una crisis. Qué cabrón. Qué cabrón, he estado dolido, que lo sepas. Vale, vamos a ver si. Moore, Ronaldo, Gordon será una lista de profesores. Si hay cinco, son los cinco pájaros, pero son solo tres. Ok, vamos a volver a leer la información que me interesa, que era esta. Está escrito con sangre. 12. Un lugar con canciones y sonidos, el aula de música. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertará al escuchar la orden. Pues me quedo igual. De momento. 10. El laboratorio de alquimia. Vale, esto ya lo hice. A ver la primera. Era lo de la bestia, lo de... 5. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven el silencio despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa. Ni puta idea. El Tarek siempre dando cariño, sí. El Tarek siempre... Ese ha ido a hacer daño, no te lo voy a negar, qué cabrón. Sin guías es muy duro. Ya veo, ya. O sea, de momento he hecho bastantes conjeturas sobre la información de los cinco pájaros y demás. Eran a Pelícano, que era... que era Ávaro y que buscaba una recompensa extendiendo sus alas blancas y volando y demás. Una recompensa, la recompensa plateada y demás. Luego estaba la paloma, que volaba más alto, que era silenciosa y poco más decían. Luego el cuervo, que volaba más alto que los dos anteriores porque quería demostrar que podía hacerlo. Y luego estaba el cisne, que estaba simplemente planeando, o sea que está más abajo que los otros tres, y que buscaba un colega para estar de relax. Y luego, ¿cómo era? Cernícalo o algo así, no me acuerdo cómo se llama el nombre del último pájaro, que se estaba directamente echando una siesta. Si los ordenamos por orden de quién está más abajo y quién está más arriba, el último que he dicho está más abajo, luego el cisne, y luego pelícano, paloma y cuervo. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con esa información? No lo sé, porque no he encontrado ninguna forma de interactuar con esa información. Pues estoy investigando ahora todas las puertas. No me había acordado de esto. Un cuadro en una puerta. Bueno, pues ok. No sé qué hacer con esa información porque no he encontrado nada para interactuar que tenga que ver con pájaros, ni el poste de plata, ni la forma de dar la orden. Entonces no sé. Lo único que se me ocurre es que haya algo en una sala que no he investigado.
Y que me lleve a descubrir lo que tengo que hacer. Así que vamos a investigar el primer. He investigado todo el segundo piso y el tercer piso, aunque ahora me aparezca todo en. Sin investigar, porque he muerto varias veces. No sé si tenía que triggerear lo del gato o no. Ni puta idea. O si tengo que poner otra vez la medalla o no. Ni puta idea, la puse pero me morí. Así que vamos a investigar todo el primer piso. Me faltan las salas de profesores. Teníamos nombres: Moore, Alan y no me acuerdo el otro. Y las aulas, salón de actos y todo. Que ya lo investigué en alguna partida que me morí. Pero no recuerdo si había algo relevante. Así que de momento por fuera no he visto ningún poste de plata ni nada. Vamos a ver aquí. Atascada. Vale. Vamos a reiniciar, enemigos. Vale, estamos en un pasillo. Almacén cerrado. Patio por el otro lado. La puerta grande estaba cerrada también, si no recuerdo mal. Debería quizá limpiar el patio e investigar tranquilamente todas las puertas. O sea, el patio, la puerta del almacén. Voy a limpiar para investigar. No soy alguien, o sea, soy alguien al que le gusta ahorrar en los survival horrors. Tengo 8 curaciones y 166 balas. Lo malo es que veo que se gastan en Name menos. ¿Quieres acertar? Voy a tener que tirar una fabada. Son 3. Me muero. Patéalo, no los patea. Ya tengo al gato maullando en la puerta. Aunque ya he gastado un cojón de munición solo para poder investigar esto. No me gusta gastar recursos. No me gusta gastar recursos. Debo ir sobradísimo de recursos, pero no me gusta. Si lo pones así, da hueva al juego. Sí, yo lo hago muy. Puede que lo haga muy aburrido, pero es mi primera partida y me gusta descubrir las cosas por mí mismo y demás. Pero sí, puede que se os haga aburrido verlo y demás. A ver, entonces. Vamos a investigar esto que estaba cerrado, yo creo. No. Pero aquí estaba el pío. Aquí estaba el pío. Y no sé cómo pelear contra el pío. Había un pío al fondo. Hostia. Cerrada esta atascada, no puedo abrirla. No, no sé si el pío ataca o no ataca o hay que hacer algo. Pero esta puerta está cerrada. Vale, cerrado, ya lo tenemos en el mapa. Salón de actos. Vamos a investigar ahora que hemos matado a todo el mundo. Cerrado. Vale, salón de actos cerrado. Podría investigar las salas de profesores, que creo que están cerradas todas. O las aulas. Yo juraría que escuché a alguien llorando en los baños del segundo piso. Aunque me dijeron que solo lo había oído yo, como para emparanoiarme o algo. Igual lo voy a investigar. Cerrada. Esa sala de profesores 1 cerrada. Creo que están todas cerradas las salas de profesores. Bien. Me he saltado una, pero. Cerrada. Seguro que la que me he saltado es la que estaba abierta. Y esto está abierto todo. Joder, no tenía ángulo para disparar ahí. Vale, aquí que yo recuerdo lo investigué la primera vez que vine al colegio y no había absolutamente nada. Entonces se venía a desperdiciar balas. Ok, o sea, salas de profesores cerradas. Creo que se ha oído algo. Salas de profesores cerradas. Baños en los que no hay nada. Mi gato en la puerta. No puedo interactuar con nada. No puedo interactuar con las puertas. El poste plateado, dar la orden, los 5 pájaros.
¿Silenciosos? No, no tengo ni puta idea. ¿Y la mayoría de la gente se lo pasó con guías o menos? Relataba que tardó un mes. Vale, salón de actos, aulas y no me quedaría nada más por investigar. Yo no usé Garrett tampoco, ok. Pero tardé 2 semanas. O sea que uno tarda un mes, otro tarda 2 semanas y todos los demás usaron guías, ok. Voy a hacerle caso al gato, un momento. Vamos a ver cómo se hace esto entonces. A ver, tardé 2 semanas. En mi defensa, era un puberto y mi inglés no era tan bueno, pero quizá Gato 3 lo resuelva rápido. Claro, puedo hacer zoom. Qué guapo. Claro, no había tenido en cuenta que esto es una traducción de fans. El juego original está en inglés. Espero que esté bien traducido y que no lleve a confusión de algunas cosas y demás. Veo varias escaleras por las que subir. Quizá no investigué todo bien. Entonces sabemos que acaba de ir a pedirle consejos a Gato 3. Sí, o sea, me he dejado el móvil aquí, debajo de la pantalla, y me he puesto a buscarlo o algo. En el patio no había nada más. Tengo que investigar las aulas de la derecha y estaría todo el colegio investigado. Si no hay nada en el salón de actos o en las aulas, si no hay nada en el salón de actos y en las aulas, volvería a la sala de música. Igual no vi algo allí. Pero no sé cómo triggerear. No sé cómo utilizar la información de las palomas, de los pájaros. Luego debería investigar el. Quizá tengo que volver a hacer lo del gato y volver a meter la cosa en la torre del reloj para triggerear eventos. Es que tampoco lo sé. Vale, cerrada. Te paso el texto en inglés. Puede que estuviera bien. También el tiempo que le dediques, yo jugaba poco y me tardé un mes. Yo es el segundo stream y llevo como 3 horas de juego. Así que no sé si es poco o mucho. Pero. Vamos a. Está cerrada. Y desde la enfermería tampoco podía ir, estaba cerrada también. Que yo recuerde. O sea que salón de actos, aula, aula. Espera, vale, si subo al segundo piso y bajo por el otro lado del segundo piso, podría ir a esas aulas. Vale, o sea, tenemos que dar toda la vuelta. Sería subir, dar toda la vuelta y bajar por el otro lado, ok. No, mierda. ¿Qué estoy haciendo? Era subir, no bajar. Yo estaba buscando como para bajar. Vale. Tenemos que llegar a las escaleras de la derecha del todo. Y yo esto, aunque ahora me sale como que no está investigado, yo ya lo investigué todo. ¿Cuál es lo más seguro? Este pasillo de adelante era jodido. Y no estoy muy seguro si está abierto al fondo. Hostia, ¿qué haces? Ah, no estoy seguro si está abierto al fondo. Este pasillo era peligroso. De hecho, limpié porque había dos ocupando todo el ancho. Vale. Nada, pues ha sido fácil. Y sí que está abierto. Pero yo no quiero investigar estas aulas, yo quiero investigar las de abajo. Vale. Hostia, un pío. Hay un pío. Hay un pío y me va a morder. No sé lo que hacen los píos. Vale, voy a tirarme una fabada. Esto va a ser de investigación, así que voy a gastar recursos. A ver, espera. Voy a leer eso. Fish flew the greedy pelican, eager for the reward. White wings flailing. Then came a silent dove, flying beyond the pelican, as far as he could. A raven flies in, flying higher than the dove, just to show he can. Ah, pues la traducción la han cambiado un poco, ¿eh? La traducción la han cambiado un poco. Porque ponía que el Raven, que quería y podía. Aquí es que podía, simplemente.
A swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Finally, out comes a crow. Aquí es diferente, el crow. El cuervo lo ponía en el tercero y aquí lo pone en el último, que dices. Vaya traducción, tú. Coming quickly to a stop, yawning and then napping. Who will show the way? Who will be the key? Who will lead to the silver reward? Aquí el cuervo lo han puesto el tercero. Y en el texto en inglés es el último. O sea que lo del orden de los pájaros y demás es una gilipollez o algo. No, tiene que ser para algo, obviamente. ¿Hola? Joder, me he comido la hostia de gratis. Voy a gastar recursos, supongo, porque... porque es una rondita de investigación, supongo. Joder. Vale, entonces lo único que me quedaba por investigar de todo el colegio es el salón de actos y estas dos aulas. La pista tiene que estar ahí. Y el puto gato ya lo tengo en la puerta. Desde aquí sí que se puede. Ok, no parece haber nada. Vale, vamos al salón de actos pronto. Hay un pío ahí en el medio. Lo acabo de ver. Vale, hay un pío. No sé cómo atacar los píos. O qué hacen. De hecho hay dos píos. Uno está viniendo y el otro está quieto. Hay uno viniendo. Pío. No te creas que me apetece saber lo que hacen los píos. Pero estoy yendo de cara a ellos. Vale, nada por aquí, nada más interesante. Y los píos no he visto que hagan nada. Así que no sé. Salón de test cerrado por aquí. Derecho. Cerrado esta atascada, no puedo abrir. Es más segura esta habitación que la otra. Vale, el salón de actos está cerrado por todas partes. ¿Para qué lo ponen? O sea, ¿se abrirá de alguna otra forma? Está cerrado por ambas puertas y no creo que se pueda subir desde el segundo piso hasta el salón de actos, en plan bajando por alguna escalera que haya justo dentro de la... He investigado todo lo que me faltaba por investigar, salvo el salón de actos que no se puede abrir. Y todas las puertas que se pueden abrir. Voy a triggerear eventos. Vamos a triggerear gato. Vamos a triggerear poner medallón. Vamos a grabar después de triggerear eso, aunque he gastado recursos. Para que se quede todo hecho. Y volveré a mirar la sala de música. A ver si puedo hacer algo. También voy a mirar la recepción. Pío. Que no veo... Hostias. Espera, si bajo desde aquí al primer... ¿De verdad se investigan las aulas de la derecha? Sí, sí que los investigan. ¡Ah! Ok. Vale. Por eso quería bajar. Aquí estará la pista que me faltaba. Qué mal rollo.
Antes voy a mirar la otra puerta. Esta parece importante. A friend in need, o sea, un amigo que necesita ayuda. Ok. O sea, un colega en apuros. No hay nada dentro. Bueno, espero que esto tenga la pista. Parece rota, la caldera está rota. Todavía no. Vamos a investigar primero toda la sala antes de pulsar algún botón del que me pueda arrepentir. Cuatro válvulas. Eso pueden ser los pájaros, aunque eran cinco. Cuatro válvulas y un botón. Los cinco pájaros. Cuatro válvulas y un botón, los cinco pájaros. Notice que no me deja leer. Voy a interactuar primero con las válvulas. Está muy apretada, no puedo moverla. No sé para qué sirve, mejor no la toco. Muy apretada, no puedo moverla. No sé para qué sirve, mejor no la toco. Ese palito, ese es el poste. O sea, he visto un palo y digo, ese es el poste que indica. No, no creo que sea. Porque está rota. No me jodas que no se puede hacer nada. Igual haciendo, haz palanca con tu tubería de plomo o algo, colega. No sé por qué voy a hacer esto, pero bueno. Haz palanca. Haz palanca. Esto es el puto poste de plata fijo que indica el camino a la recompensa. Vale, pues lo que parecía que iba a ser la solución al problema. Porque digo, cuatro válvulas y un botón, los cinco pájaros. Lo que parecía que iba a ser la solución al problema es otro problema. Porque no me han dicho nada. Al menos lo he encontrado. Ese palito es algo. Vale, que lo follan. He investigado todo el colegio y no hay nada. O eso creía antes también y me he encontrado esto. Me quedan 5 curaciones. Recargo y trigger eventos. ¿Cuándo he gastado tantas curaciones, por cierto? Todas las puertas cerradas. Es que no tengo ni puta idea. Me voy a gastar todos los recursos que he ido ahorrando. Es que si supiera dónde utilizar la información de los pájaros y tuviera algo con lo que interactuar, podría pensar acerca del puzzle, pero no sé dónde se interactúa para... Tenemos un cuadro de la puerta. Puertas cerradas, todo investigado. Solo me queda investigar las interrogaciones, que era lo del gato, que me seguía saliendo como interrogación luego, a pesar de que no había nada. La recepción sale como interrogación. Supongo que por los archivos, cuando acabamos el puzzle y demás. O quizá no he visto algo en la interrogación. Había nombres de profesores. Todos los accesos a la sala de profesores están cerrados, salvo una puerta que no he podido mirar. Que como sea la que está abierta, me pego un tiro en las pelotas. Pero va a estar cerrada y está lleno de topos. No sé si quiero guardar con la partida mierder tal como la tengo. Quería abrir la otra. Que está cerrada. O estaba cerrada por el otro lado, al menos. La he abierto. Vale, vamos a volver a leer la información. Voy a guardar, pero en otro archivo porque he gastado demasiados recursos. Aunque sería un poco hacer medio trampas si recargo el archivo anterior, pero... Vamos a continuar, o sea, voy a recargar este todo el rato, da igual.
Vale, vamos a las interrogaciones entonces y a reinvestigar lo de arriba. De hecho, voy a poner el medallón y voy a volver a guardar para que se quede hecho por si triggería eventos. Un sol dorado. Quizá al poner esto ha sonado un clic. Yo supongo que cuando pone los dos se abre esa puerta. Pero quizá este clic también sirve para abrir otras puertas que estaban cerradas. Quiero pensar, porque es que si no, la mitad del colegio está puto chapado. Ah, voy a guardar primero, para que se quede hecho. Que si no me van a matar y voy a tener que repetirlo todo. Ah, esto me debería dar acceso, quizá, a puertas que antes estaban cerradas porque se ha sonado un clic y porque no hay nada más que investigar en el puto juego. Ahora falta hacer lo del gato para que se quede hecho, pero antes voy a mirar la info. Era 5, 10, 12, un lugar con canciones y sonidos en el aula de música. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertará al escuchar la orden. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Es que no me dice nada de momento. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. La torre del reloj ahora sale con un circulito, como que hemos hecho cosas. Puede que sí que tenga acceso ahora. Voy a leer los nombres de los profesores otra vez. Puede que tenga acceso a la sala de profesores. A Moore, Ronaldo y Gordon. Creo que antes me los inverté, dije Alan o algo así. Moore, Ronaldo y Gordon. Lista de profesores. Vale, a ver si está abierto. Ahora tengo que ir por el patio. Vale, guardado, si me matan no tengo que repetir todo esto. Y todavía me quedan muchos recursos. A pesar de que he malgastado algunos a posta. Ok, almacén abierto. Ahora. Atascada, no. No creo que se vaya a abrir ninguna puerta en realidad. Era justo la de la izquierda la que no miré, ¿no? Vamos a jugárnosla. Están todas cerradas. Ok. Vale, o sea, salas de profesores cerradas, baños, yo y algo, pero soy el único. Vamos a abrir la recepción por este lado. Vale, ahora no tengo que dar toda la vuelta. Vas a guardar porque ahora no tengo que dar toda la vuelta. Es que no sé dónde utilizar la información. Y que esté todo lleno de enemigos no me ayuda a mirar con calma. A ver si estoy saltándome algo. Poste de plata, dar la orden. Vamos a volver a la sala de música, yo creo. Bueno, estoy hablando muy bajito, no sé si se me oye. Vamos a la sala de música. Salón de datos completamente cerrado, salas de profesores completamente cerradas. Alan Moore y Gordon, creo que era. Me los he inventado. Me he inventado el Alan ese otra vez. No tengo ni puta idea. El Gordon creo que estaba bien. Y el Moore también. Pues que no tengo. Vamos a mirar un poco el patio, a ver si está el poste o algo. Pero el patio ya lo miré. No hace falta meter a este. O sea, lo voy a matar para estar tranquilo.
Qué malo que soy, entonces. Poste de plata, orden, pájaros. Poste de plata, orden, pájaros. El trofeo plata de chungo, la recompensa. El sol dorado que ya lo tengo. Fue bastante fácil esto. Una luna plateada. Esto es la torre del reloj. La puerta de la torre está cerrada. 5, 10, 12. El reloj marca las 12. 5, 10, 12. 5, 10, 12, pájaros. Tengo mi puta idea. 5, 10, 12, pájaros, torre del reloj, puerta cerrada. Luna plateada, sol dorado. Vamos a la bola de música otra vez, pero es que ahí no había nada. Que está todo sin investigar, pero lo investigué justo antes de morir. Taquillas para el gato. Y sala de música para el piano. Igual hay cosas que se triggerean con... cuando... Toma ya. La he abierto. Esto no salía antes. O sea que tenía que meter primero el medallón para que... Porque antes no me dejaban abrir. Ah, de ahí el crack. El crack fue el piano, no las puertas de fuera. Algunas teclas están manchadas de sangre, o sea que ahora sí que puedo interactuar con esto. Quizá tiene algún significado. ¿Saben ir al piano? Sí.